Vamos con la rueda de prensa de Paco García después del primer partido de playoff ante el HL Lucentum. Paco, antes de una pregunta, una pequeña valoración del partido. Bueno, dos partes muy diferenciadas. La primera para Lucentum, la segunda para Valladolid. Lo que pasa es que en el cómputo general las diferencias se han marcado más en la primera mitad, ¿no? Yo creo que primero el tiro exterior en la primera mitad y en la segunda parte el juego interior con Nicolás y con Guillermo Rejón nos han hecho mucho daño. Hemos intentado dar respuesta a todas las situaciones que iban apareciendo, pero bueno, hemos perdido contra un muy buen equipo, con muy buenos jugadores, con jugadores de mucha experiencia también en la pista, y eso al final se nota, ¿no? Es una pena porque hemos estado ahí, con opciones de poder luchar por ganar el partido, pero bueno, en este caso es el 1-0. Yo creo que por los méritos de esa primera mitad ha merecido ganar el Lucentum, y nosotros hemos tenido nuestros méritos para luchar por ganar el partido. En esa primera mitad que hablas del HL Lucentum tan buena, habéis tenido también un par de minutos en los que habéis recortado mucha diferencia, pero luego se ha vuelto a esa tónica general de la primera parte. ¿Cómo has visto ese espacio-tiempo? Bueno, pues que después de un tiempo muerto, que aprietas tuercas, hay que dar respuesta, y eso es lo que hemos hecho. El problema es que no hemos estado bien en la primera mitad. Hemos permitido un juego muy fácil, circulación de balón, tiro exterior, juego dentro. Hemos permitido todo lo que Lucentum hace bien, y eso pues a nosotros nos hace mucho daño. En la segunda, negando más el juego de ofensivo, pues hemos estado más acertados. Lo que pasa es que con un quinteto pequeñito en pista, pues hemos pecado también de problemas en el rebote, y al final eso también ha marcado la diferencia para que al final perdiéramos. Después de la derrota en el primer partido, ¿cómo se plantea ese segundo partido? Prácticamente a vida o muerte. Bueno, esto es un playoff. Para nosotros es un premio fantástico estar hoy aquí. Queremos luchar y queremos competir por ganar, y no renunciamos absolutamente a nada. Es un 1-0 y hay que luchar por el segundo punto del partido. Y después del segundo punto de la eliminatoria, pues habrá que luchar por el tercero. Esto no da para mucho más. Estamos 1-0 y hay que luchar para igualar la eliminatoria. Y si no, pues habrá que luchar para acercarnos en la eliminatoria. Después de este primer partido, ¿qué crees que puede cambiar o por dónde se puede decantar la balanza en el segundo? Bueno, espero que no tengamos una puesta en escena tan mala, que entremos mejor al partido. Ese es el primer gran objetivo. Vale, pues muchas gracias y suerte para el partido el domingo. Venga, gracias.